Me gusta tener las cosas ordenadas e impolutas. Ven, que te voy a enseñar el resto del piso. Este es el comedor. Lo que es bueno es que la explique él, tío. No sabes hasta qué punto. Sí. Voy para allá. Vamos a comprar como una isla juntos, ¿sabes? Una isla virtual y de ahí va a salir como una nueva ciudad. Creéis demasiado, diría yo. Nunca os he visto decir en público que sois comunistas. Si me ha hecho una señal, Tete. Ya saco la cámara. Espero que esté todo. Porque no tengo ni tiempo ni ganas de comprobarlo. ¡Oh! ¡Dios! ¡No! Porque te digo una cosa. Si no está todo, me vuelves a interrumpir. No trabajas conmigo ni con nadie en tu puta vida. No te quejes. A ti te doy la opción de que este universo sea maravilloso. A mí solo me dieron el infierno. Y ni siquiera como rey, sino como esclavo. Lo que se necesita es un encargado, que también tiene que conducir la furgoneta y un ayudante de paquetería. Yo he trabajado como chofer. Perfecto. ¿Y tu colega habla español? No es colega mío. Hablo español y también sé conducir. Muy bien. De todas maneras, yo me quedo más tranquilo si te quedas tú de encargado. ¿Sabes escribir? ¿Sí? Pero no será chino, ¿no? Porque aquí chino no sabemos ninguno, ¿verdad? Bueno, mira, rellenadme esto. Este por aquí. Aquí tenéis. No, en serio. En el fondo es a esto a lo que me refiero. La falta de ambición de las personas que trabajan allí, ¿sabes? Ese conformismo aplastante. Solo les interesa contar 1 más 1 más 1 más 1 = 4. 4 euros, por supuesto. Contar dinero es lo único que les interesa.